cause we're going to China. ¡Siete, pareja! ¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay! ¡Tírate, que te revuelca! ¡Eso es lo que hay! ¡Con el 6-6, calavera! ¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay! ¡Ya te la Chávez! ¡No hay nada más! Presentado por Cerveza Estrella. La nueva Cerveza Estrella está en todo México. Bienvenida. Por la buena vida, la bienvenida. Por la buena vida. ¿Qué, un mes de...? No, ¿cuál un mes? Un año. No, no, lo pesado, yo creo que fue en los últimos 3 meses, de mayo para acá. Lo pesado, pesado de mayo para acá. Antes, pues, ahí, los italianos pian pianito. Bienvenidos sean todos ustedes al Alas Tour, uno de los primeros torneos latinoamericanos aquí en nuestro país, nada más y nada menos que en Ixtapas y Guatanejo. Pues nos faltan 3 días para la recta final. ¿Y después qué hace Leo? Después vamos a tratar de escaparnos por si las dudas. No vaya a haber represalias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sasha. Hola, ¿qué tal? ¿Y él cómo se llama? Aisuke. Estamos aquí, Navy. Me llamo Navy. ¿Y qué es? Pues es un condominio de 17 casas. Pues están a toda. Si quieren, pasen. Estamos en un lugar mágico que creo yo que es lo de ustedes. Mágico, inmenso. Estamos en la IB, un lugar paradisiaco. Nomás fíjate qué tenemos enfrente. Tenemos enfrente la bahía de Ixtapas y Guatanejo. Estamos con los jardines, alberca privada. Brother, ¿esto es lo que hay?
esto es lo que hay, así que no le puedes pedir más al mundo. Si tienes esta vista y tienes esta vida, venga, hay que vivirla. Aquí van a estar los helados también. Se van a llevar una sorpresa porque les tengo unas casitas en la montaña. Y estos van a estar pensando que les di una chocita ya de nuevo. No, estamos a sus órdenes. No, gracias, gracias. Este es un gran apoyo. Y la gente que viene de Sudamérica se va a llevar una impresión muy buena de nuestro destino turístico. Así es México, ¿no? Somos así. Y esto es lo que tenemos. Y también esto es lo que hay. Aquí se va a hacer la fiesta de bienvenida, la fiesta de premiación, y aparte es mi ex casa, trabajo y reventón. Empecé desde ayudante de mesero hasta gerente y socio del lugar. Aquí está la prueba de que sí apoyan, porque son mis ex compañeros y amigos. Casual, pero bonito. Al aire libre, en la playa. Es un ambiente perfecto para cualquier citadino que viene de fin de semana a conocer estos lugares exóticos que tenemos aquí. Y aparte, pues conocer gente bonita de otros estados, de otros países. Y pues lo más importante es divertirse. Porque cuando uno trabaja duro para salir a vacacionar, pues lo que quieres es divertirte. Así que vamos a divertirnos. Y esto es lo que hay aquí en Iztapas y Matanejo. Parece que la tormenta ya pasó, ya el sur se ve más claro, ya el horizonte se está viendo ya la última estela de las nubes, ya es como la estela, ya no hay lluvia. La ola Iztapa es una beach break que rompe la escollera al lado derecho, la cual puedes tomar ahorita, porque mira, está rompiendo perfecta, vela, está rompiendo perfecta, viene de las piedras hacia la derecha, ya, punto. No tengo nada que decir. Vean mi mano colorada. Me la han dejado como pomada. ¡Madre, compadre!